el Poder Judicial, lo debe preocupar aún más, ¿no? Esta, llamémosle, degradación de alguna manera de la función de los jueces. Acá tendríamos que poner bajo la lupa no solamente la actuación de la Corte, sino también la actitud de los humanos. Ajá. Los estados provinciales son autónomos. Sí. Cada estado tiene sus tres poderes, incluyendo el judicial y su propia corte. Los temas que ellos delegaron en la Constitución 53 son, por ejemplo, los conflictos interprovinciales, el tema este que ocurrió de la coparticipación, pero no los temas locales. Uh-huh. Si yo hubiera sido el responsable de la selección de humanos, yo lo hubiese llevado a cabo sin entender qué significa ninguna de sus denuncias, porque entiendo que el fallo, más allá de si es justo o es injusto, es incompetente. Voy a poner un ejemplo del fútbol. Sí, doctor, espera un segundo. Sabe que lo escuchamos un poquito entrecortado y la verdad que es una pena, porque lo a que ver. Está diciendo es sumamente interesante. Es decir, que a ver si me escuchan mejor ahí ahora. Ahí lo escuchamos mejor. Usted lo que acaba de decir, que se escuchó en medio conflictura, si no entendí mal, es que en el caso de Tucumán, por lo menos, no sé, San Juan, usted se refirió a Tucumán, podría haber perfectamente desconocido el fallo de la Corte y hacer igual las elecciones. Esta es mi opinión. Mi opinión está respetable como otra, pero quiero poner un ejemplo. ¿Me sí. escucha bien? Sí, ahora sí. Hablo mucho mejor. Hace poquitos días hubo un penal muy discutido en un partido de River Boca. Exacto. El referí del partido determinó penal, y más allá de si fue justo o injusto, era la autoridad competente. A mi juicio, la Corte no era autoridad competente para resolver el tema de las elecciones de Tucumán. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Hola. Sí, sí, absolutamente, se entiende perfectamente. Era entonces como... yo creo que la el gobierno tucumano debió interpretar que este fallo era erróneo más allá de los fundamentos por la falta de competencia. La competencia originaria de la Corte no es para casos de esta naturaleza. Y este es un conflicto, si es que existía un conflicto, de carácter totalmente provincial, y Tucumán tiene poder legislativo, tiene poder ejecutivo, tiene poder judicial. Uh-huh. Este es un tema que debió resolver la Corte Tucumana eventualmente. Y si llegaba a haber la posibilidad de llegar a la Corte Nacional por recurso extraordinario, ahí intervenir. Pero no como actuación originaria. Quizás esto cueste comprender, pero es como sí. si este penal que yo mencionaba de River y Boca lo hubiese determinado un locutor de una radio. Le hago una pregunta, doctor Germanos, que por una afirmación que nos hace una oyente que estimo yo que debe ser abogada, y ella dice que las cautelares, como fue en este caso una cautelar, sí pueden ser resueltas por un juez incompetente, lo que no puede es resolver sobre la cuestión de fondo. Yo creo que la cautelar puede ser dictada por quizás un juez no competente, pero de la provincia. De la provincia. ¿No? No de otro estado, es otro estado. Esto claro. es como si fuese, lo digo con absoluto respeto, como si fuese un juez del Perú. Claro. Es extraño, de extraña jurisdicción. En un tema que no tenía una competencia ya tomada, ya adoptada, no había un trámite dentro de esa jurisdicción. Es decir, yo personalmente, si hubiera sido responsable de las elecciones, las llevo a cabo y declaro ungido en el gobierno y ganando las elecciones. Ajá. Esto podría ser un lío bárbaro, bueno, pero esto también es un lío bárbaro, acaba de pasar. Porque, en definitiva, el Poder Judicial no es el poder más grande de la República, es un poder que tiene que compatibilizarse con los demás poderes, con las demás autoridades. Pero la Corte Tucumán es una cosa importantísima, además es una cosa con una historia importantísima, todos lo sabemos. Entonces yo creo que la autonomía provincial debió defenderse. Uh-huh. Germanos, le sigo con el tema de la Corte y lo la verdad que hubo ayer, no sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que dijo el ex administrador Marchi en la comisión sí, investigadora. Sí, lo escuché. Fueron también muchas cosas muy graves, pero y esos temas sí una de las cosas más graves es cuando él relata que Rosati le dice que a él no lo alcanza la ley. Que Rosati, que él mismo, le dice, está por encima de la ley. Bueno, el tema de estar por encima de la ley es una cuestión que ha pasado muchas veces en Argentina con muchas personas. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri,
los distintos gobiernos ha demostrado de que la ley no lo alcanzaba, no lo tocaba, como si fuesen impermeables. Y evidentemente esto hasta ahora probablemente haya ocurrido, pero como suele pasar, todo termina, ¿no? Como decía Bogdanov, todo concluye al fin. Yo creo que no hay situación, no tengo nada personal contra los sátiros, más, ni siquiera lo conozco personalmente. Pero tomando el caso de Tucumán, el caso de Tucumán lo considero más grave de todos. ¿Y por qué razón? Porque no es una cuestión a discutir si hay razón o no hay razón. Es como si yo me metiera mañana en su casa a resolver un problema que se tiene con su esposo o con sus hijos. Claro. Yo me diría, Daniel, no tenés nada que hacer acá. Bueno, yo diría eso. Sin que esto sea desobediencia ni falta de respeto, porque creo que la autonomía provincial debe ser respetada. Y si no, si la Corte, por error o por decir, no la tomó en cuenta, las autoridades del gobierno tucumano debió así entenderlo, sin siquiera necesidad de que intervenga el Ejecutivo Nacional. Sí, absolutamente. ¿Y en el caso de San Juan? Bueno, el caso de San Juan realmente lo conozco menos, porque se escuchó menos, pero supongo que debe ser similar, supongo. Realmente no. En ambos casos creo que podría competencia, pero que podrían haber hecho lo mismo. Y seguramente debe ser igual, pero no quiero afirmarlo. Sí. Le hago una consulta también respecto a cosas que se estuvieron escuchando en los días de hoy, porque varias personas, incluso algunos legisladores, se estuvieron pronunciando respecto a que el presidente, a través de un DNU, podría realizar algunas modificaciones en el Poder Judicial, y que esto después, bueno, fuera refrendado por la Comisión Bicameral y después por el Senado y tomara carácter de ley. ¿Es posible hacer eso? Realmente es una situación muy excepcional. Creo que el presidente, en ejercicio del Poder Ejecutivo, también debe defender las autonomías provinciales. En el marco de este análisis que yo estoy haciendo, hoy justamente un funcionario tucumano, muy amigo, yo me crié en el norte, me comentaba que había sido un bochorno el día pasado. Digo, la verdad no sé qué es más bochornoso, si lo que hizo la Corte o si lo que hizo Tucumán, pero no lo digo para acusar a nadie, no digo que es una vergüenza. Me parece que debieron haber defendido su autonomía, nada más que esto. Y como cuando hay un allanamiento ilegal, ¿no? Que vienen centro de allanamiento, la policía, bueno, mire, váyanse, usted es el comisario, pero acá tiene que haber una orden y un juez competente. Entonces, el hecho de que sea una medida cautelar es una gravedad enorme. Estamos hablando de las elecciones, la autonomía provincial de elegir sus autoridades que venga determinado por ellos. Esa intromisión es realmente inaceptable. Y vuelvo a repetir, no hablo del fondo, porque quizás haya razones para suspenderlo, pero tiene que ver la Corte Provincial. Pero claro, no le corresponde a la Suprema Corte intervenir, porque son temas que corresponden a las jurisdicciones provinciales. Claro, esto lo mismo que mañana el presidente de la Nación, en una causa donde X está procesado, él ordena por decreto que se lo desprocese. ¿Qué diría la juez? No, esto es improcedente. Primero que lo ordena el presidente. Bueno, pero no corresponde, se equivocó. Entonces le mandé una carta diciéndole, se ha equivocado. Esto es órbita del Poder Judicial. Esto es órbita del Poder Judicial, pero provincial.